la relación entre las redes de trata, las redes de explotación sexual y la policía es histórica. O sea, las coimas, los cuotas que obligan a pagar a las trabajadoras sexuales es algo que todo el mundo sabe, pero nadie lo ve. Entonces, sí, yo creo y que nosotros entendemos que hay algo de inoperancia, pero mucho de complicidad. Y también desde esto, ¿no? Lo de los medios de comunicación es complicidad. Pero hasta que el Estado en todas sus instituciones y la sociedad en su conjunto completamente no se haga cargo de que esto nos está pasando a los y las ciudadanas, lamentablemente, esto se va a seguir dando. Esto se va a seguir dando. La trata no empezó ahora. Ahora estamos escuchando millones de situaciones de chicas que han sido querido ser llevadas desde millones de barrios, desde escuelas, padres y madres que dicen, no, si yo fui a hacer la denuncia y bueno, o sea, está visto que los órganos o los espacios en donde se tendría que haber dado respuesta a eso no se los dio. Y hoy estamos en la situación que estamos, con un montón de chicas que están gritando en los galpones y que nadie sabe dónde están. Es un crimen organizado, no es casual, y lo más grave de todo esto es el silencio. No importa de dónde, no importa cómo, no importa, pero no puede ser que te lleven. Trata de personas no es algo nuevo, es histórico. Originalmente era la trata de blancas, que en su origen es terrible porque se hablaba de trata de blancas, porque en realidad las negras, como eran esclavas, ni siquiera eran tratadas. Estaba totalmente legitimado que las intercambiaran, las pasaran, las vendieras. Entonces, lo que se consideraba como algo digno de nombrar de otra forma era la trata de blancas, que era lo más problemático. Hoy, no hablamos más de trata de blancas, entendemos y avanzamos a partir de un concepto de dignidad de todas las personas y lo que por lo tanto son es trata de personas, ¿no? Estamos hablando de trata de personas. La trata de blancas se aludía mucho tiempo atrás cuando se traían mujeres rusas, mujeres húngaras para la prostitución, pero en trata de personas ya es más amplio, abarca el tomar personas por la fuerza y por coacción, obligarle a hacer tareas que no quieren, que puede ser tanto prostitución. Puede ser trabajo forzado, más que nada del inmigrante en la construcción, en los cortadores de ladrillo o en la industria textil y en el robo de órganos. Entendemos que la trata es aquella captación, ya sea por engaño o violentamente o por coacción o por amenazas, a personas con fines de explotación laboral, sexual o para la comercialización de órganos. Y nos parece que es un problema terrible, digamos, ¿no? Nosotros lo definimos como la esclavitud del siglo XXI. Hoy día la trata desaparecen 600 mujeres por año y se mueven unos 32 mil millones de dólares anuales que tiene que ver con el tema del turismo sexual. Acá en Córdoba tiene que ver con eso. De hecho, la trata es, no sé si el segundo o tercer negocio ilegal que mueve más dinero en el mundo, la trata y el tráfico de personas. Yo creo que a nivel mundial, la tercera industria que más dinero mueve, la trata de personas. Entonces, no es un hecho menor. Ahora, nosotros en Córdoba despertamos porque pasó acá, pero la gente que trabaja en Misiones llevan años hablando del tema. La hermana Peloni lleva años pidiendo que el tema sea tratado. En algún tiempo se decía que con esto de la ruta de la soja, así llamada, había traslado de personas para la explotación sexual. Ahora lo tenemos con la ruta del petróleo en el sur. Y bueno, se da en todos los lugares. Solo hecho estar en una provincia sojera,
donde se mueve muy mucho capital y donde obviamente los recursos son muy amplios y donde están cubiertos, como en el caso de Córdoba, encubiertos por el Estado, aparecen estas cosas y no se dan a conocer. Nosotros venimos trabajando fuertemente con la consigna de que la ruta de la trata es la ruta de la soja, que basta con recorrer las rutas por las cuales se está dando todo el desarrollo del campo sojero para ver las whiskerías y prostíbulos a la vera de las rutas, en el pueblo que sea. Se dice que en Villazón y La Quiaca, Bolivia, Argentina, hay traslado de chicos hacia Argentina en el año entre 6.000 y 9.000 niños, digamos, ¿no? Cualquiera pasa sin que le pidan documentos. Esto no es la acción de un loco, esto es un delito organizado y muy muy grave. Que haya gente que lo pague y que haya tipos que manejan todo esto, y que obviamente hay mujeres, porque en las últimas denuncias aparecieron casos de mujeres, y que el Estado no haga nada. La trata de personas es un delito que persiste desde hace mucho tiempo. Mujeres, niños y niñas son engañados y secuestrados contra su voluntad para la explotación laboral o sexual. La trata de personas y su continuo auge en este último tiempo se ha posicionado como uno de los tres factores de mayores ingresos del crimen organizado a nivel mundial.